empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, el número 968, que lo estamos presentando desde la Costanera Sur Juan Pablo II, con esta hermosa postal de fondo del majestuoso río Paraná. Lo hacemos con un saludo más que especial para la señora Estela Palacios y su esposo Lito Santín, que ayer viernes cumplieron 50 años de casados. Festejaron bodas de oro y toda nuestra felicidad para ellos. La primera nota la presentamos desde el Instituto Superior San José y 27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Bueno, se está llevando a cabo la primera jornada institucional del Plan Nacional de Formación Permanente, el cual está destinado a los institutos superiores de formación docente de toda la provincia, tanto de gestión estatal como de gestión privada. El Instituto Superior San José entró en esta cohorte y hoy tenemos nuestra primera jornada institucional, en la cual fue convocada todo el colectivo docente, todos los actores del instituto, y estamos en un espacio de reflexión sobre nuestras prácticas pedagógicas y prácticas institucionales. Todavía no han salido las conclusiones, pero me imagino que serán buenas porque las expectativas que se generaron fueron grandes. Así es, este es un plan que tiene una duración de 3 años para todos los docentes, para todos los integrantes de la comunidad educativa, y las expectativas y las ansiedades son muchas. Más cuando nos ponemos a reflexionar sobre nuestra propia práctica pedagógica e institucional, de manera de poder cumplir con los objetivos del sistema educativo, pensando en el derecho a educar, en el derecho a enseñar, y más que nada nosotros en este desafío, que es que nuestros alumnos aprendan. ¿Temas específicos que están tratando en esta primera reunión? En esta reunión tiene que ver con la presentación del Plan Nacional, con una jornada de sensibilización y la primera jornada de reflexión sobre temas de índole institucional, porque una de las características de este Plan Nacional es que la formación es situada y se trabaja en la escuela, o sea, es la propia institución en esta sede donde se reflexionan sobre las problemáticas, temáticas que tenemos. ¿La próxima reunión será cuándo? Será cuando el equipo jurisdiccional nos avise de esa fecha, porque está siendo acordada. Están previstos encuentros, 3 encuentros por año, además de otros encuentros interinstitucionales o equipos de toda la jurisdicción. En el año está previsto que se realicen 3 jornadas a nivel institucional.